Sí, pues mire, pues la gente aquí también pues quería el techado este para el bien, para la comunidad aquí. Y pues viendo la necesidad, pues se les hizo este techado. Y pues ahora sí, gracias al presidente y de todos que se ha estado gestionando, pues. La gente, ¿cómo recibe este apoyo? ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo ustedes han percibido que recibe el trabajo del gobierno municipal en general? Pues lo hemos estado viendo que sí lo reciben con gusto, porque pues claramente, como les acabo de repetir, se dan cuenta de que sí les hace mucha falta. Para cualquier evento, pues ya ahí lo pueden hacer. Y Ya es sí, urgente. exactamente. Y pues digo, la vez pasada que venimos y nos di cuenta, pues sí, la mayoría de gente estuvo presente. Así es. En este caso, este queda instalado, este techado ya como tal, como salón de usos múltiples. Sabemos que la gente lo puede utilizar para las fiestas, graduaciones, eventos religiosos, sociales y demás. Este es algo importante porque, bueno, pues es una integración de toda la sociedad. Así es, le digo. Y pues no, bueno, ya quedó este techado. Y ¿Qué más viene ahorita? ¿Qué más viene para Ecatlán? ¿Qué más viene? pues ahorita no sé, la realidad no sé qué otra obra vendrá, pero si es que hay necesario de una otra obra, pues sí, se les apoyará. Bueno, aquí para la Junta Auxiliar de Santiago de Catlán se construyó este techado que están viendo ustedes, que implicó demoler una cancha existente que estaba ya en malas condiciones, y lo que se hizo fue volver a levantar la cancha nueva, meter las estructuras, meter las armaduras, meter la lámina, meter instalación eléctrica, los tableros y todo, porque bueno, aquí la gente de Catlán es muy, les gusta mucho jugar el básquetbol, ¿no? Y por eso es que se optó por poner ese tipo de estructuras. Y aparte, comentarles que esta obra la iniciamos hace más o menos como 2 meses, con la firme idea de tratar de terminarla en la fiesta patronal que apenas acaba de pasar. Entonces, pues gracias a todo eso logramos terminarla en tiempo y forma para que ellos pudieran utilizarla ahorita en su evento religioso, ¿no? En Y de este hecho, sentido. es algo de lo que todas las comunidades, no nada más de Jonotla, sino de muchos lados de los municipios de la sierra, pues ellos siempre han deseado tener este tipo de estructura, ¿no? Este tipo de espacios, pues para que los jóvenes, los niños puedan ejercitarse, de practicar deporte, y también para utilizarlos en eventos cívicos, eventos sociales, eventos religiosos, que es la costumbre muy fuerte que tiene aquí la gente de la sierra. Y pues bueno, esto viene a fortalecer todas sus tradiciones y sus culturas que ellos tienen en ese sentido. ¿De cuánto estamos Pues hablando? ahorita estamos platicando con el ayuntamiento, con el presidente y con el presidente auxiliar. Hay algunas propuestas ahí, hacer una ampliación de drenaje que es necesario por aquí, por un tramo, y algunos pavimentos por aquí de algunas calles céntricas que les hacen falta. Y pues bueno, nosotros vamos a apoyar en todo sentido lo que en su momento decidan el presidente municipal con el presidente auxiliar, para ver la propuesta de inversión que ellos generaríamos, ¿no? Y también decirles que, bueno, Catlán es una junta auxiliar importante en Jonotla, y siempre, año con año, son de las comunidades que siempre se han beneficiado con obras, ¿no? Grandes o pequeñas, pero cada año se les da una obra a esta junta auxiliar. Me llamo Pedro Castillo Ortega, soy representante comunitario y como inspector de Buenavista, y yo le agradezco al señor presidente municipal, don Alberto Bautista Sánchez, que él nos ha apoyado bastante, nos ha brindado ese apoyo. Ahora le damos gracias a él porque él nos ha brindado ese apoyo de electrificación, la cual hace tiempo que no hemos tenido. Ahora el día de hoy ya tenemos luz y estamos muy agradecidos con ellos. Bueno, sabemos que vienen algunos proyectos más, como el agua, en fin, entre otras cosas, ¿no?, que se están gestionando. Así también del agua potable, también ya me dijo que también se va a gestionar también eso, del agua potable por mes de enero se va a dar la marcha el trabajo, es lo que me dijo el señor presidente municipal de Jonotla. En este caso, por ejemplo, ustedes como ciudadanos, ¿cómo perciben estos apoyos? ¿Cómo les viene a cambiar la vida a ustedes principalmente? Pues bastante, porque una vez más bien teniendo agua en las casas, en domicilios, y también así como las amas de casa, más bien les sirve bastante, porque no, ya no tienen por qué acarrear su agua o preocuparse de no haber, más bien de no hay agua. Ahorita que ya todo tiene luz, ahora falta el agua. Pues estamos esperando que nos den ese vital líquido para el próximo año. Muy bien, bueno, pues en este caso, después de muchísimos años, sabemos, llega este beneficio. Sí, ahí estamos viviendo, más de 40 años estamos viviendo en aquel lugar y no hemos tenido servicio hasta el día de hoy, gracias al presidente municipal de Jonotla, don Alberto Bautista Sánchez, que él nos ha apoyado bastante.
Pues realmente no sé cómo le hace el presidente municipal, pero estamos muy, muy satisfechos por su trabajo. Tiene obras en todas partes, en toda la comunidad de Juanateca. Así es, nosotros tenemos un auditorio, pero desgraciadamente está muy retirado. Y este nos beneficia a todo el pueblo de Catlán. Como usted dice, en educación y todo, ahí hacen sus prácticas, sus ensayos, todo eso, ejercicio, todo. Y realmente sí es un beneficio para todos. Así es. En este caso sabemos que se levantó todo lo que es el piso y se volvió a... Todo. Eso no me lo esperaba yo. Me da mucho gusto que el señor presidente nos haya apoyado de esta manera. Yo pensé que esto lo iba a hacer en meses y no, fueron 40, 45 días nada más, se hizo todo. Le he agradecido en público y todo, y hoy más que nada le agradezco mucho su apoyo que nos ha brindado. No sé cómo le hace, como yo le digo, pero sí lo ha hecho, le ha dado obras importantes a Ecatlán. En esa calle que se de la esquina para allá, entrando, se pavimentó esa calle. Yo pienso que estamos muy satisfechos. Sí. Bueno, pues son aproximadamente 300 metros lineales y pues viene a beneficiar a toda la cabecera municipal y ya varios vecinos que viven acá, porque antes pues aquí era pues nada más una vereda y varios vecinos pues nos decían que siempre su material llegaba muy lejos de su casa y que no lo podían cargar y que solamente lo cargaban con carretilla. Pues sí, siempre son más caros porque imagínese, pues como no llegaban a cerca de sus casas, pues tenían que pagar otro. O sea, pues sí, tenían que pagar gente para poder acargar su material. Aproximadamente son como 231 mil pesos de los que se invirtieron aquí para hacer esta obra. No, pues nada más comentarles de que son obras de impacto para toda la gente y que pues en lo que toca a nosotros en el periodo, pues seguiremos luchando para que haya más obras y para beneficio de todo el pueblo. No, pues sí, pues aquí referente a lo de turismo, pues sí hay muchas cosas que, pues aquí en Jonotla, que toda la gente que guste puede venir a visitar. Tenemos el Peñón, tenemos el Callejón del Beso y tenemos unas grutas y así pues hay un sinfín de cosas que lo podemos enumerar.